¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Movistar Deportes? Seguimos con este ciclo de entrevistas con las distintas voleibolistas que juegan en nuestra Liga Nacional. Hoy nos toca hablar con Bruna da Silva, con pasado en Universidad San Martín. Es verdad, en aquel equipo que campeonó en la temporada 2015-2016, hoy al servicio de Rebaza Costa. ¿Cómo te va, Bruna? Hola, bienvenida. Buenos días, gracias. ¿Qué tanto cambió de la Bruna que vino por primera vez a nuestro país? ¿Es la misma? ¿Ha mejorado? ¿Qué diferencias notas en esa Bruna con la de la actualidad? Bueno, la primera vez que vine fue la primera experiencia, ¿no? Fuera de Brasil. Fue una experiencia magnífica. Y ahora, la segunda temporada, yo me adapté porque no conocía la liga intermedia, ¿no? Era una liga de más bajo nivel, más corta también. Entonces ahí vamos adaptando. Quería hacer una liga muy buena para poder tener la oportunidad de jugar la Liga Nacional esta temporada. ¿Qué crees que le falta a Rebaza Costa? Porque nosotros cuando hacemos sus partidos entendemos que tenemos una buena defensa, que compiten, que le hacen sets importantes a San Martín, a Géminis, por ejemplo, pero que a la hora de hacer los puntos claves del 20 en adelante es como que les costara más. ¿Qué crees que ocurra? Nos falta ganar. No, nos falta creo que creer un poco más y también definición, ¿no? Porque antes cuando empezamos los entrenamientos teníamos problemas en recepción. Entonces ahí trabajamos en eso y mejoramos. Después teníamos un problema en saque. Ah, no, vamos a trabajar eso y vamos a mejorar. Entonces ahora ya tenemos ese conjunto, pero falta definir, falta hacerlo punto, ¿no? Que es como ataque, un poco de bloqueo, y eso necesitamos un poco definir los puntos claves. ¿Y tú sientes que tienes un peso mayor en este Rebaza Costa del que tenías en San Martín? ¿Tienes una responsabilidad más grande en este Rebaza Costa? Sí, yo siento que un poco más de experiencia que de las otras chicas, y eso tengo que ayudar un poco más. A vezes não é ajudar em hacerlo punto, mas é ajudar em aportar, alentar, estimular, motivar, isso também nos treinamentos. Cambio que a San Martín já era um equipo mais estável, mas já tinha nome, já venia de jogando na Liga Nacional. E Rebaza não, Rebaza é o primeiro ano na Liga Nacional, então estou tentando ajudar por aí. ¿Cómo crees que va a ayudarles la llegada de Aizar Zuniaga, ¿no? La nueva armadora de Venezuela? Sí, muy bien, va a llegar enhorabuena porque solo de tener una chica con carácter de ella, con la experiencia de ella, que ya maneja una selección, entonces va a ayudar mucho a nuestras armadoras a tener otra visión de cómo manejar un equipo. Es una chica con carácter, sí, con temperamento fuerte. Sí. ¿Así? No pareciera cuando uno la mira, ¿no? Ella misma se presentó hacia ayer. ¿Así? Dije, oh, yo tengo un carácter, yo tengo que hacer ustedes a jugar, yo voy a manejar eso, yo voy a estudiar los partidos, yo voy, dije, ah, tú pega eso, tú pega eso. Entonces, bueno, está es mandona, dos. Es mandona. Sí, sí. ¿Así? Se presentó así. Yo, bueno, bienvenida. ¿Cómo es esa relación con Heinz Garro? Porque uno lo ve en su zona técnica, junto a las suplentes, y a veces se desespera, reniega mucho. ¿Cómo es la relación con ustedes? No, es muy tranquilo. El entrenamiento no es tan renegón así, es más tranquilo. Es que en partido es mucho más tenso, ¿no? Y necesitamos tener resultados. Nosotros mismos siempre renegamos, siempre estamos así, porque sabemos que entrenamos muy duro y entrenamos bien, pero no pasamos eso en lo partido. Às vezes hacemos entrenamentos com partido, com outros equipos, entrenamos bem, pero quando vamos jogar com esses mesmos equipos, não sale. E por que ocorre esse cambio? Que o que hacen en las prácticas não se pode trasladar a los partidos? Creo que a pressão do partido, ¿no? De ter que ganhar. La gente? No, creo que más nosotros mismos, psicológicamente. Ajá. Creo que miedo de fallar, miedo de... Porque tenemos objetivo de quedar entre los ocho y estamos perdiendo, entonces queda, no, tenemos que ganar. Eso no nos pasa, Rebaza mismo, la dirección, John, el Hayes, no nos pasa eso. Pero nosotros como deportistas, naturalmente, ya tenemos eso, ¿no? Tenemos que ganar, tenemos que estar entre los ocho, queremos clasificar, queremos hacerlo mejor. Pero cuando estamos jugando y no pasa eso, creo que, ah, sí, ahora qué vamos a hacer, porque no sale, porque, ¿sabe? Naturalmente eso ya sale. Ahora, has dejado claro que el objetivo de ustedes es meterse dentro de los ocho mejores equipos, los que van a pelear por el título. Estar más solo un punto de Sport Real. Y cuando uno observa a Sport Real, ve un equipo con muchos problemas y que tiene un nivel descendente. En cambio, vemos a ustedes y vemos un nivel ascendente. ¿Ustedes tienen la plena confianza de que van a conseguir ese octavo puesto? Sí.
ya estamos confiantes. Y lo bueno es que todavía queda bastante partidos. Toda la rueda, ahora empieza nuevamente. Entonces, lo que teníamos que fallar, ya tuvimos tiempo de fallar en la primera ronda. Ajá. Ahora no, ahora ya sabemos que tenemos que corregir, ya conocemos los otros equipos, ya no tenemos más excusas, no, es la primera vez que estamos jugando. Entonces, todas nuestras rondas de excusas también ya se fueron. Ahora tenemos que jugar. El siguiente rival va a ser la San Martín, tu ex equipo. ¿Algo especial por enfrentar a tu ex? A mí me gusta. ¿Ah, sí? Ajá, me gusta jugar con ex equipos. Y me gusta más por ser un equipo muy completo, ser un equipo que viene jugando muy bien. Y creo que sería muy bueno poder ganar, poder robar sets de ellos, ¿sabes? Porque entrenamos duro también y jugamos para ganar. Y sería muy bueno tener esa confianza de entrar, no podemos ir de frente. Mismo sabiendo que a veces son superiores, pero mentalmente tenemos que saber, no, sí podemos. ¿Y qué pasa si ganamos? Claro, sería lindo. Sí. ¿Y ya has proyectado ese duelo que vas a tener con la China Lisbeleve? Ah, sí. Ahí, las dos centrales, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Cómo te ves ahí? Para mí es muy bueno, porque queriendo o no, es una chica de selección, es una chica que juega Juegos Olímpicos, tiene una experiencia, es mucho más experiente que yo. Entonces, para mí es un espejo, ¿no? Yo quiero estar mejor que ella. Eso te estimula, sí, te alienta. Sí, eso me estimula, exacto, es un estimulante. Ajá. ¿Tienes la misma impresión que nosotros en el sentido de que en el ataque el juego de rebase está muy cargado sobre la esquina de Tainá Rodríguez? Sí, eso pasa porque naturalmente la extranjera ya intenta cargar un poco más la responsabilidad, ¿no? Ajá. Y ella, por ser punta, acaba intentando dejar a las otras chicas un poco más libre. Y intentamos también cargar un poco para que cuando pasa eso de o Nicole, o de Danitza, o de Wende, poder atacar y estar libre también en el bloqueo. Entonces, jalamos la responsabilidad de jalar el bloqueo y para un poco liberar a las otras también. Después de enfrentar a San Martín, lo que va a seguir en el camino de Rebasa Costa va a ser el Deportivo Géminis. ¿Han hecho algún presupuesto de qué partidos están en capacidad de ganar para conseguir esa misión de superar a Sport Real dentro de los 8 mejores? Sí, ya tenemos los partidos que tenemos que ganar, los partidos que tenemos que robar puntos. Uh-huh. En la misma primera ronda ya teníamos, pero ajá, como te dije, estamos jugando por primera vez, tenía los nervios, y no pasó. Los partidos que teníamos que ganar no ganamos, los partidos que teníamos que robar puntos no robamos, pero ahora sí, ya sabemos con quién tenemos que ir de frente y tenemos que creer, ¿no? Uh-huh. Como te dije, la primera vez que jugamos contra Géminis no tenía la segunda extranjera, claro. Ahora sí ya cambió un poco más. Es más bravo, ¿no? Sí, ahora hay que seguir a Natalia también. Exacto, ahora tenemos que dividir un poco la atención y estamos estudiando para eso, ¿no? Tenemos equipo para ir de frente y vamos a intentar sacar los 3 puntos. ¿Cómo calificarías a la liga peruana? ¿Es competitiva? ¿Ves que ha habido una merma en el nivel comparada con las veces que te tocó jugarla con la San Martín? No, yo creo que está mejor. Mejor. Sí, ajá. Ajá. Cada año que pasa está mejor. Vienes extranjeras de más alto nivel. Uh-huh. Las propias nacionales ya están bien mejores. Uh-huh. Ya vienen jugando pre-olímpico, ya vienen con otra carga, ¿no? Un otro currículo, una otra experiencia. Entonces está bien mejor la liga. Ya con varias temporadas jugadas en nuestro país, ¿cómo calificarías a la Liga Nacional? ¿Es competitiva? ¿El nivel ha mermado un poco con relación a tu experiencia en San Martín? Uh-huh. No, para mí es muy competitiva. Ajá. La liga, sí, está mejorando cada año que pasa. Las extranjeras que vienen, cada año también mejora y eso aporta un poco más la liga. Las nacionales también, porque el primer año que vine hace 5 años y después de eso ya jugaron un preolímpico, ya jugaron ese año, ya tenía una carga bien mayor, una experiencia bien mayor y están aportando más también. ¿Qué te generan los volley lovers? Que van al polideportivo, que iban a Malbonilla, que a veces van al Olivar, al Círculo y que las acompañan. ¿Son necesarios para que ustedes jueguen con mayor ánimo, con mayor estímulo? Sí, por supuesto que sí. A mí me encanta eso, principalmente la Liga Intermedia, que yo jugué la Liga pasada.
cuando yo fui a jugar y vi que tenía tantos que aportaban, que siempre estaban ahí, a veces en Olivar, que se quedaba pequeño, Círculo también después quedó pequeño, y para mí, yo vi, no es solo la Liga Nacional, ¿sabe? A ellos les encanta el bowling, entonces no importa si es Liga Nacional, si es Liga Intermedia, si es Liga de Callao, toda Liga de bowling que hay acá, siempre hay bastante personas alentando, y eso es lo importante. Y eso fue una diferencia que yo vi de Brasil acá, porque en Brasil... ¿En Brasil no es así? Hay ligas que no, si hay una liga menor que ya no va tanta gente como una liga mayor, o entonces hay como la San Martín que tiene su propia barra, ¿no? sus aficiones. Su torcida. Ajá. Y hay una otra liga que como Rebasa que estamos ligando, pero eso no es distinto, ¿sabe? No es, están ligando ahora y va a ser su gente, va a traer su torcida, no, ya tenemos nuestra torcida, y eso no es porque estamos jugando la Liga Nacional, la Liga Intermedia ya tenemos, entonces vamos jalando y vamos aumentando, ¿no?, nuestro público así. ¿Rebasa Costa va a quedar dentro de los 8 mejores de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino? Sí, vamos a quedar, sí. Ya tenemos ese reto, ya tenemos ese objetivo y venimos para quedar entre los 8. Si quedamos entre los 7, 6, eso vamos a ver después, pero entre los 8 sí estaremos. Y ya después se arma otro torneo. Sí. Porque sabes que en la campaña pasada, el octavo, que fue Círculo, eliminó al primero, que fue Regatas, aquella vez. Entonces, quizás podría ocurrir algo similar con Rebasa Costa. Sí, exacto. Y lo bueno de la liga larga es eso, ¿no? Todo puede pasar. Podemos perder todos los partidos ahora, y ahora empezamos ganando, roubando un punto y clasificar. Después es otra liga, es otro momento, y vamos a estar más madura, vamos a tener más experiencia en la liga y podemos tener la suerte. Bruna, éxitos y gracias por compartir este espacio con Movistar Deportes. Gracias por eso. Bruna Da Silva, central de Rebasa Costa.